Siento que hayáis tenido que volver. Una vez más y se acabó. Oye... Sé que me vas a preguntar. Y la respuesta es... ¿Por qué la demora? ¿Qué demora? Te esperaba. Tío, tenías que montar el escenario hacía una hora. Lars está que trina. ¡Uh-oh! ¡Eh! ¿Por qué la demora? ¡Lars está que trina, colegas! ¡Ah, bravo! ¡Qué bien! ¡Un espectáculo de títeres! Sinceramente, me avergonzáis. Intento demostrarle al emperador Doviculus que no todos los humanos somos unos animales. Que podemos ser refinados, ser bellos. Que podemos ser rentables. Lo hago para protegeros de Doviculus. Soy lo único que se interpone entre vosotros y él. ¿Y qué recibo a cambio? Aflicción. Ha llegado la hora de que cierres esa bocaza, Lionwhite. Has esclavizado a los tuyos por interés. Nos has robado nuestra dignidad y nuestra historia. Los titanes que nos precedieron nos dejaron un valioso regalo. Y tú lo has explotado, degradado y vendido para tus propios fines comerciales. Casi consigues hacernos olvidar la potente música del pasado. Casi. Pero hoy la oiremos otra vez. La música de un pueblo libre. El canto de nuestras hojas contra tu carne. Y de nuestros puños contra tu cráneo. Por el honor de Bladehenge. La libertad de su gente. Y la gloria de su metal. Quiero quemar los dedos. ¡Suena, hostia! ¿Puedo subirme a tus hombros, Edward? En serio, esta vez quietos, ¿vale? Faltan fans. Le daré un respiro a Clementine. ¡Eh! ¿Estás liado, Edith? Sí, un poco. Es que algunos de los chicos te han hecho algo. Como recuerdo de tu paso por la grieta. Mira. Vaya, es todo un detalle. Avísame si quieres que lo añada a la actuación.
¡Fuera! ¡Reunión! ¡Quiero sus cabezas! ¡Quiero ese puesto destruido! ¡Ojito, imbécil! Para estos trastos. ¡Esta mierda! ¡Venga, he venido, Carlos! ¡Oh, gracias! ¿Así atacas, gilipollas? Tú eres la que me ha estado robando a mis chicas. Ha sido un placer. Da igual. Cuando aplaste a tu ejército, te convertiré en mi bailarina exótica. Dime, ¿qué tal se te da la vara? ¿Por qué no me lo dices cuando te haya metido un ajo del culo y te ondee como una vieja bandera? ¿Qué? ¿Ovación en pie para mí? ¿Cómo os sentís? Como si fuese lo mejor que os ha pasado, ¿eh? ¡Dadles por culo!
¿Qué hacéis? Os quería comprometidos con este proyecto. ¡Volved ahí dentro ya! Por fin podremos vivir en paz. Lionwhite solo era un títere, no nuestro auténtico opresor. El emperador Doviculus no nos dejará vivir en paz. Nunca. ¿Podemos escondernos? No, eso se acabó. Continuaremos la marcha por la gran autopista hasta llegar a la puerta de Doviculus. Y acabaremos con esto. De una vez por todas. ¡Jefe! ¿Vienes a la fiesta? Tengo malas noticias, colega. ¿Nos ponemos en marcha? Tenemos un problemilla. La casa de Lionwhite. Ah, sí, mierda. Bueno, tiene que haber alguna alternativa. Podríamos ir por el viejo acueducto hasta las montañas y salir al otro lado. Ah, sí. Ese camino lleva al mar de las lágrimas negras, ¿no, Ophelia? Un segundo. Por ahí se va el territorio de los varones ignios. No paso por ahí. Esos viejos pirómanos ya no están. Dejaron las montañas cuando el general Melena Nevada apareció. Créeme, volverán. Cuando menos lo esperemos, los tendremos detrás. ¡Oh, tío! Esa puerta parece fuerte. Llevará una eternidad atravesarla. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si te quitas los putos pañales, te dejas de niñerías y haces tu puto trabajo ya? Tío, te has pasado. Llevo esto para no tener que parar a mear. Lars, ¿no crees que tentamos a la suerte con este plan? Hermanita, nada hace flaquear mi fe en el futuro de nuestro pueblo. Los días venideros solo traen promesas de felicidad, alegría y... Se acabó. Su coria. ¿Por qué? Has perturbado mi industria, pero lo entiendo. Has intentado hacerme quedar mal para arrebatarme mi poder. Un sabotaje muy loable. Has destruido la colonia de mi siervo, pero no te culpo. Era una abominación que tan solo permitíamos para conservar la obediencia del caudillo humano. Pero lo que no alcanzo a entender es por qué vives entre esos humanos. Tu misión era espiarlos, no unirte a ellos. Sé que eras tú, en el templo de Ormagoden. Olí tu sangre allí. Igual que el abuelo ahora. Tengamos nuestra guerra, Sucoria. Una terrible y hermosa guerra. Pero no vivas entre esta escoria ni un día más, o ya no podremos quitarte su hedor. Esta escoria. Estos son hombres y mujeres libres. Y ya no son siervos ni tuyos, ni de nadie. No te atrevas a dirigirte a mí, insecto. ¿Quién te has creído que eres? Me enorgullece decir que estos humanos libres me han nombrado su rey. Bien, en ese caso... Parece que no tenía tanto por lo que preocuparme.
Mi hermana. Debes cuidar de ella. Llévala al autocar. Será, hijo de... Mangus, mete a todo el mundo en el autocar y sal de aquí. Os alcanzaremos. ¡Ve! ¡Vamos! ¡Qué poco! Puede protegerte. Nadie puede. Lita. Nos ha vendido. Les avisó de que íbamos. Lita, ¿por qué iba a hacer eso? Por el agua negra que aún corre por tus venas. La anhelas. Harías cualquier cosa por ella. Darías lo que fuera. Pero tranquila. Agujerearé tu ataúd y te enterraré bien abajo para que los oscuros dedos del mar te encuentren. Lita, no me obligues a hacer esto. ¡Ja! ¡Uah! ¡Muere! ¿No vas a dejarme vengar a mi hermano? ¿Dejarte? Te ayudaré a vengar a tu hermano, pero antes necesito hablar con Ofelia. A solas. No, Edward, te manipulará, igual que hizo con Lars. Espera aquí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Se ha vuelto loca. ¿A qué se refería con lo de tu misión? ¿Qué? Lo de espiarnos. Dobículos. No estaba hablando de mí. Ah, ya, Sungoria. ¿Y quién es esa? Yo... no puedo decírtelo. ¿No puedes? ¿Qué nos estás ocultando? Intentaba protegerte. ¿Protegerme a mí? ¿O a ti misma? Lo hice por ti. ¿El qué? ¿Conducirnos a una trampa? ¿Confiarías en mí? Lo hice. Y a cambio tú me ocultaste cosas. Y ahora Lars está muerto. ¿Qué me importa que me des la espalda? Eres como los demás. Exactamente igual. Me advirtieron de que algo como tú volvería. Me advirtieron sobre muchas cosas. Pero ya no me importa. ¿Qué ha pasado a Ofelia? Olvídate de ella. Pero ¿y si vuelve a las andadas? Si sigue el camino de sus padres. No puede. Las lágrimas negras están selladas para siempre. Lo único que querrá ahora es olvidarse de nosotros y seguir adelante. ¿Por qué no la mataste? No quiero hablar de ello.
Oye, aquí solo estoy yo. Si estás intentando no llorar por Lars... Nunca más. Preferiría tener escorpiones en las mejillas antes que nada más. Eso sería una buena portada para un álbum. ¿Qué? Nada. Nah. No te culpo por quererla. Hipnotizaba a los hombres. Aunque eso no es... ¿No dijimos que no íbamos a hablar de esto? Oye, no necesito preocuparme por esos varones ígneos, ¿verdad? Mangus, los varones ígneos se han ido. ¿Pero si algún día volvieran? Nos quemarían vivos, fieros guerreros. Mangus, ¿estás en la mesa? Es muy pronto. Mira ahí abajo. Es más tarde de lo que crees. ¡Arde! Esperaré a que se enfríe. ¡Eddie! ¡Más paliduchos! ¡Colina arriba! ¡Eddie! ¡Mira! Mierda. Está bien. No hagamos esperar a la muerte. ¡Ya os dije que volverían! ¿Sois vosotros los que habéis matado a Lionwhite? Muy bien.
¡Quemad a los otros! Esos varones ignios son rápidos. No les cuentes lo que he estado diciendo, ¿vale? ¡Vamos! ¡No dejaremos que libren nuestra batalla! Me recuerda al primer metal de la historia. ¿Te das cuenta ahora de lo que es capaz? Tiene merchandising. ¿Lo entiendes por fin? Las lágrimas negras son la fuente de su poder. Pero el mar de las lágrimas negras se cerró. ¡Para siempre! ¿Dónde habéis estado? Dobiculus lo abrió justo después de que Lion White la palmara. Tuvimos que seguir en dirección norte para huir de esos idiotas depresivos. ¿Dobiculus? ¿Por qué? Para enfrentar a los humanos y que se destruyesen entre ellos otra vez. Es hora de largarse. ¿Pero a dónde vamos a ir? Al mar de las lágrimas negras. ¡Es un suicidio! ¿Os acompañamos? Voy a hacer un reconocimiento. Cuando descubra cómo podéis atravesar la garganta, te avisaré. ¡Ey! ¡No hay prisa!